Hoy vamos a hablar sobre una técnica de integración llamada sustitución. Puedes ver la integración por sustitución de dos maneras. La primera manera sería por reconocimiento de patrones, y la segunda sería por cambio de variables. La idea aquí para el reconocimiento de patrones es si tenemos una integranda que es una función compuesta donde g de x es la interfunción, pero g' de x también ocurre en la integranda. Luego podemos aplicar esta fórmula para encontrar el antic derivado. Sin embargo, en la práctica va a ser más fácil usar la fórmula de cambio de variables, y la idea de esto va a dejarlo igual a la función inter. Y entonces cuando encontramos diferenciales o queremos que coincidan con el derivado de GX510. Echemos un vistazo a una idea más aquí antes de comenzar. Sabemos que la integración es la operación opuesta de diferenciación. Entonces, por ejemplo, sabemos encontrar un derivado de una función compuesta que necesitamos para aplicar la regla de la cadena. Por lo tanto, si encontramos el antiderivado de esto, debemos terminar con nuestra función original. Y esto es realmente lo que está pasando cuando integramos usando la sustitución. Reconocemos este patrón y terminamos encontrando el antiderivado. Ahora, tenga en cuenta que esta notación aquí es un poco diferente, y luego la notación utilizada en la diapositiva anterior, pero la relación es la misma. El derivado de esta función sería el integrand. El derivado de esta función también sería el integrand. Recuerda, gran f representa el antiderivado. Ok, aquí están nuestras directrices. Vamos a elegir una sustitución, u igual a g de x. Usualmente es mejor elegir la parte interior de una función compuesta. Luego vamos a calcular la diferencial u, que es g' x510. Vuelva a escribir el integral. Encuentre el integral resultante y luego reemplace U con G de X para obtener nuestro antiderivado y luego podemos verificar diferenciando. Aquí hay algunas fórmulas básicas que podrían ayudar. Puede querer hacer una pausa para revisarlos. De acuerdo, así que avancemos y comencemos. Necesitamos identificar a nuestra U. Vamos a dejar U igual a X al 4 tomas 2. Ahora necesitamos encontrar la diferencial U. Que es igual al derivado de este tiempo 510, para que sea 4x510. Aviso en nuestro integral tenemos 4x510, por lo que ahora lo que podemos hacer es realizar la sustitución, y escribir esto como lo levantó a la cuarta potencia. Y todo esto es solo du. Ahora integraremos con respetos a u. u al quinto dividido por 5 más c, y ahora tenemos que escribir esto en término de x así colocará nuestro u con x al cuarto más 2. Aviso cuando escribí esto fue el factor a 1 5. Ok, intentemos otro. Otra vez, nuestro primer paso es identificar la u a menudo es mejor dejarle igualar la función inter. Así que nuestro u será igual a x al 3 grados más 2. Por lo tanto un u diferencial igualará 3x cuadrados. Ahora, si miramos nuestro integral no tenemos 3x 510 cuadrados, solo tenemos x 510 cuadrados. Así que lo que podemos hacer aquí es dividir esto por 3 en ambos lados. Tenemos tener 1 3 u igual a x 510 cuadrado. Siempre me gusta intentar hacer este partido integral exactamente. Para que podemos hacer nuestra sustitución directa. Así que ahora puedo reescribir esto ya que esta parte azul es nuestra hasta el 7. X510 cuadrado es igual a 1 3 du. Factoraré el 1-3 y ahora integramos. Tenemos 1-3 al octavo dividido por 8 más c. Y por último, Escriba esto en término de x así teníamos centésimo vigésimo cuarto x al octavo, que es x al tercer más dos levantado al ocho grados. Hay nuestro antiderivado. Ahora esto probablemente no puede saber qué dejarle igual, pero aviso como el denominador tiene dos grados, el numerador tiene un grado uno, por lo tanto vamos a igualar el grado dos parte. Por lo tanto du sería igual a 4x 510. De acuerdo, aquí está el aviso de Estados Unidos. Lo que queda es 2x510 y tenemos 4x510. Entonces, lo que haré es dividir por 2. Tenemos 1 2 du igual 2x510. Eso hará que coincida perfectamente. Así que ahora podemos reescribir esto. La parte roja sería 1 2 du y la parte azul es nuestra u. Así que tendríamos un u. Recuerda que el antiderivado de un u es igual al registro natural o ahora, en lugar de escribir u, iré adelante y lo reemplazaré con un más 2x cuadrado más c. Vamos adelante y pruebe otro. Dejaremos que la función levantada al poder igual a nuestra u tan diferencial u igualará un x. No olvides x510. Código color nuestro integral. Este es nuestro tanto que tendríamos al cuarto. Y lo que queda es 2x510 y tenemos un x510. Así que lo que podemos hacer entonces es multiplicar ambos lados por 2, así teníamos 2du do igual 2x510. Esto hace la sustitución mucho más fácil. Así que nuestro integral será u para el cuarto y luego esto se reemplaza con 2 du. Los dos, factor los dos y tenemos du allí. Así que el antiderivado sería 2x o al quinto dividido por 5 más c e es igual a 2 5 registro natural x levantado al quinto poder más c. Ahora intentemos una pareja de integrales definidos. Plotar el antiderivado será el mismo, pero entonces tendremos que evaluarlos en en este caso. Si sabes tus derivados, hace que elegir mucho más fácil. Así que dejamos u igualar el registro natural x, du sería igual a un x 510. Si miramos al integral, es un ajuste perfecto. Aquí está nuestro u y lo que se queda es nuestro du. Ahora, estos límites de integración están en términos de x, por lo que cuando reescribamos esto, los dejaré temporalmente. Así tenemos, la parte azul nos daría un, un u y la parte roja nos daría nuestro du. Recuerde, el antiderivado de un u sería solo el registro natural u, pero otra vez nuestro u es realmente el registro natural x. Ahora esto es un integral definido, por lo que necesitamos evaluar esto en. Para obtener un valor aproximado de 8428. De acuerdo, nuestro último ejemplo. En este último problema veo una parte que está en grado 2 y otra parte que está en grado. Te dejaré igualar el grado dos partes. Este sería nuestro U2X510. Pero si usted mira nuestro integral. Tenemos X510. Así que dividiré ambos lados por 2, lo que implica que 1 2 du do iguale x 510. Si estamos escribiendo esto en términos de u, tenemos en la u y entonces 1 2 du. De nuevo, dejaré de los límites de integración. Porque esto está en términos de u ahora. Si quiero incluirlos, tenía que reemplazar x con 0, y 1 en esta ecuación para u esto será igual a 1, 2 de la u. Del curso u x cuadrado y evaluado en un y cero. Reemplazando la X con 1 obtenemos esto. Reemplazando la X con 0 obtenemos esto, que se simplifica a esto que es aproximadamente 8.591. Espero que encontreste este video útil.